Hoy nos corresponde pierna por atrás en la posición de face down, de cúbito prono. ¿Está bien? Lo primero que nosotros debemos hacer es el draping. Recuerden, vamos a hacerlo el estilo guardián, a separar la colcha o el blanket de nuestro cliente y entonces de ahí trabajamos con la sábana. Bloquear bien. La primera manipulación que nosotros vamos a hacer es E-Flourish Light, E-Flourish superficial. Recuerden que el objetivo de esta manipulación es esparcir el aceite y evaluar la condición del músculo. ¿Está bien? Al evaluar la condición del músculo, estamos detectando dónde hay espasmos musculares. ¿Correcto? En caso de que nosotros nos encontremos con una vena varicosa, como estamos observando, recuerden que siempre vamos a hacer bypass. Vamos a pasar por al lado. Ya entonces comenzamos con el deep E-Flourish. Mientras más lento trabajemos nosotros, mejor activamos el sistema nervioso parasimpatético que está vinculado a los sistemas de relajación. ¿Está bien? Deep E-Flourish. En la posición de cúbito supino ya trabajamos la planta del pie con reflexología. Por tanto, no tenemos necesidad de dedicarle tiempo. Es importante en esta área de la pierna trabajar el talón de Aquiles. Podemos levantar ligeramente la pierna del cliente. Podemos hacerle o un digital E-Flourish o un circular friction. Recuerden que el talón de Aquiles es la inserción de tres músculos: gastrocnemio, sóleo y plantario. Es la parte de nuestro cuerpo que resiste el peso de él. Por tanto, debemos dedicarle tiempo y hacerle masaje al talón de Aquiles siempre tiene buen efecto de relajación. De ahí hacemos deep E-Flourish en la pierna hasta el muslo y ahí venimos con Petri Sash. Recuerden que el Petri Sash es una manipulación que nos permite extraer ácido láctico es una manipulación que se trabaja lenta y profunda. Podemos hacer fulling, que es el segundo tipo de Petri Sash. Podemos flexionar la pierna y vamos a hacer ringing, que es de los tipos de fricciones. Podemos hacer rolling. Recuperamos la pierna en su posición normal y le hacemos deep E-Flourish. Y
Igualmente, vamos a hacer circular friction con nudillo. Podemos hacer ringy también, de otra manera. Y ya terminamos esta parte de fricciones y petrissage con deep flarage. Seguimos ya en la pierna entera. Llegamos a la parte posterior de la rodilla. Aquí podemos hacer dos manipulaciones. Podemos hacer bombeo, porque es el tercer colector linfático más importante de nuestro cuerpo. Podemos hacer circular friction en el epicóndilo medial, epicóndilo lateral del fémur, en el origen de los gastrocnemios. Y también podemos hacer skin rolling para separar la piel del tejido subcutáneo. Y ahí sigo con flarage deep. Llegamos al muslo, en este caso los hamstring o isquiotibiales, haciendo petrissage. Pulling, otra manipulación dentro de los petrissage, ringing de las fricciones. Los hamstring o isquiotibiales son músculos potentes. Le podemos hacer circular fricción con nudillo. Y me voy con deep flarage en toda la piel. Después de las fricciones vienen las percusiones. Pero podemos hacer una vibración para relajar la pierna. Y ahora vienen las percusiones. Las percusiones podía haberlas hecho en la pierna cuando terminé petrissage y fricciones. Pero en lo personal me gusta hacer las percusiones en toda la pierna. No tienes que hacer las 7 percusiones con hacking, beating, slapping. Recuerden que las percusiones tienen sus características, muchos hispanos se hacen, pero este estamos haciendo hoy es el masaje terapéutico en pierna por atrás. Hacemos deep flarage. Podemos hacer vibraciones. Y ahora vienen las movilizaciones. En tobillo, flexión dorsal, flexión plantar, flexión dorsal, flexión plantar, inversión, eversión y circunducción. En rodilla, flexión, extensión, flexión, extensión. Y en cadera podemos hacer un stretching de los cuádriceps, mano situada en la parte medial de la rodilla, controlamos cadera y hacemos un estiramiento del iliopsoas. Y después viene jostling o course. Esto es para los flexores de cadera.
Es una vibración de los flexores de cadera. Extiendo la pierna. Hago deep effleurage. Nervous throw. Tomo la punta de la sábana, la traslado por delante del pie de mi cliente. Tapo el segmento. Y hacemos compresión. Recuerden que la compresión es la manipulación que más hiperemia logra. Es decir, que más calor logra en los segmentos musculares. Aumentamos circulación. Al aumentar circulación, activamos mejor los analgésicos naturales, endorfina, encefalina. Y cubrimos el segmento con la concha. Y de ahí pasamos a la otra pierna. ¿Está bien? Esta es la parte de masaje terapéutico en parte posterior de la pierna, en la posición de face down o de cúbito prono. Muchas gracias.